choque de una combi y un tráiler ocasionó una explosión que causó gran alarma en la avenida Perú, en San Martín de Porres. Al menos 6 personas resultaron heridas. Cuando ocurre una explosión en la cuadra 39 de la avenida Perú en San Martín de Porres. Observe cómo el vehículo pesado ingresa ya por la calle Trujillo y la combi adelanta el paso e impacta. De inmediato se ocasiona una explosión. Otras combis avanzan para evitar el fuego. La gente corre. Ocurrido aquí en la avenida Perú es una combi que ha impactado contra este camión. Se está incendiando, pero hay personas quemadas. Todos los heridos de la combi están aquí, están con varias quemaduras. Esta persona lamentablemente está con la pierna rota. Algunos intentaron escapar de la combi y al momento en que choca con este tráiler. Un equipo de Latina llegó minutos después del accidente. Los heridos de la combi eran auxiliados, tenían quemaduras. Algunos acabaron con fracturas. Una emergencia en medio de una de las vías más importantes de San Martín de Porres. El tránsito estaba detenido mientras los bomberos intentaban apagar el fuego de los 8 balones de gas GNB que abastecen el tráiler. Puta, esa foto, ¿no? Lo que vi en la esquina, ¿no? Yendo el poste acá en la esquina, estamos a media cuadra de lo que está ocurriendo exactamente en la avenida Perú. Hasta acá no bajan, hasta acá. Trabajo complicado de los bomberos y el tráiler ha impactado contra una vivienda y el riesgo es que la vivienda pueda incendiarse también. Ustedes están viendo los pasajeros de esta combi. El trabajo de los bomberos en el lugar era fundamental para auxiliar a los heridos y además apagar las llamas de los vehículos y evitar una tragedia más grande. La combi se chocó con el tráiler. Y ahí no sé ni cómo hemos bajado. Él tiene toda la culpa. Bien, están responsabilizando al chofer de la combi. La combi. Ya, por increíble que parezca, César Espinosa Colca, el chofer de la combi, estaba entre el tumulto de personas observando lo que había ocurrido como si nada hubiera pasado. La policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría Barboncitos. Han sido trasladados por diferentes medios al hospital Carrión. Y hasta el momento, la información que cuento es que son 6. 4 de ellos muestran policontusos. Y 2 por descartar fractura. Antonio Corbacho Sánchez, el chofer del tráiler, se presentó en la comisaría de manera voluntaria. Él también cometió un delito. Manejaba el vehículo sin SOAT. Ambos choferes terminaron detenidos. En estas imágenes del dron de Latina se observa la magnitud del accidente ocasionado. La combi quedó inservible, al igual que la cabina del tráiler. Decenas de casas resultaron afectadas y 6 personas heridas.